Si caminamos lo suficiente alguna vez, llegaremos a alguna parte, dijo Dorothy. Hola amigos y queridos lectores, bienvenidos a la 40ª edición de la FLIG. Mi nombre es Oliver, soy autor, promotor de lectura y booktuber del canal InBook MX. En esta ocasión tenemos la fortuna de ser invitados por la editorial Lo que leo de Santillana a platicarles acerca de alguna de sus novedades. Y en esta ocasión quiero platicarles acerca del Mago de Oz, escrito por Lyman Frank Baum, que bueno, es un clásico de la literatura infantil. La vida de Dorothy sufre un vuelco cuando un ciclón transporta su casa de Kansas a las lejanas tierras de Oz. Habitada por misteriosas criaturas y por un temible mago. Lo que más desea Dorothy es regresar a casa, y en el camino encontrará algunos personajes como el espantapájaros, que lo único que desea es tener un cerebro para poder pensar. También en el camino conocerán al hombre de lata, quien lo que más desea en la vida es volver a tener un corazón y que éste pueda latir. Y el último personaje que se integra a este magnífico equipo es el león, que es un león cobarde y que lo que más desea es poder ser un león valiente. ¿Qué pasará con nuestros personajes? ¿Será que Dorothy regresa a su casa? ¿Será que cada uno de los personajes resuelve cada uno de sus conflictos? Acompáñenos a descubrir esta historia. Frank Baum creó un cuento de hadas únicamente para complacer a los niños, y tuvo un éxito admirable. El Mago de Oz ha sido el favorito de la infancia de todo el mundo por más de 100 años. Esta nueva edición incluye las ilustraciones de Lisbeth Sueger, ganadora de la medalla Hans Christian Andersen, y ofrece a los lectores una visión de Oz que es suave pero irreverente, fantástica y a la vez muy íntima. Su visión del clásico atemporal de Baum será atesorada por niños, jóvenes y adultos por igual. ¿Ustedes creen que Oz pueda darme un corazón? Pues yo creo que sí, afirmó la niña. Sería tan sencillo como darle cerebro al espantapájaros. Cierto, dijo el hombre de hojalata. Si me permiten acompañarlos, yo también iré a la ciudad Esmeralda para pedirle ayuda a Oz. Acompáñanos, dijo el espantapájaros con gran entusiasmo, y Dorothy añadió que le daría mucho gusto disfrutar de su compañía. Así que el hombre de hojalata puso el hacha sobre su hombro y juntos atravesaron el bosque hasta llegar al camino amarillo. El hombre de hojalata le pidió a Dorothy que guardara la aceitera en su canasta. Si llego a quedar atrapado en la lluvia y vuelvo a oxidarme, necesitaré muchísimo el aceite, explicó. Resultó de buena suerte tener ese nuevo compañero en el grupo, porque al poco tiempo de iniciado el viaje, llegaron a un lugar donde los árboles y las ramas crecían con tal espesor que los viajeros no podían seguir. Con su hacha, el hombre de hojalata empezó a talarlos. Lo hizo tan bien que pronto abrió paso para que todos continuaran su camino. Dorothy iba pensando tan seriamente que no se dio cuenta cuando el espantapájaros tropezó en un hoyo y rodó hasta el borde del camino. Él tuvo que gritarle para que lo ayudara a ponerse de pie. ¿Por qué no esquivaste el hoyo?, preguntó el hombre de hojalata. No sé casi nada, respondió. Tengo la cabeza llena de paja, por eso quiero ir a ver a Oz y pedirle un cerebro. Ah, ya veo, dijo el hombre de hojalata. Pero el cerebro no es lo más importante que hay en el mundo. ¿Tú tienes cerebro?, preguntó el espantapájaros. No, tengo la cabeza bastante vacía. Pero una vez tuve cerebro y también corazón. Así que después de saber qué se siente tener ambos, prefiero mil veces el corazón. ¿Por qué?, preguntó el espantapájaros. Les voy a contar mi historia.
No olviden que pueden adquirir el libro a través del portal o de la tienda en línea de Lo que leo de Santillana. Y para platicar un poquito más acerca del libro, les tenemos preparada una sorpresa. Un taller que impartirá Nancy y que, bueno, descubramos qué nos tiene preparados. ¿Nos acompañan? ¿Qué tal, amigos? ¿Les gustó este fragmento de la historia? Estoy segura que, como yo, van a querer terminar esta historia de principio a fin. Si les gustó esta pequeña lectura o recomendación, recuerden también que nos pueden encontrar en nuestro canal eBookMX, en donde tenemos talleres, lecturas, charlas con autores y mucho más. Sin más, chicos, empezamos con nuestro taller El Mago de Oz. Los materiales que necesitaremos son una hoja blanca, una hoja de acetato, dos rollitos de papel de baño terminados, unas tijeras, pegamento en barra, un diurex, lápiz y colores. Sin más, amigos, comenzamos. Bien, chicos, lo primero que ocuparemos son los dos rollitos de papel. Lo primero que vamos a hacer con nuestra cinta diurex, lo que vamos a hacer, vamos a pegar por todo el contorno. Con nuestra hoja blanca vamos a medir todo el contorno de nuestros rollitos de papel y vamos a cortar el sobrante. Y vamos a dejar un pequeño pedacito para poder unir esto de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar una marquita a donde llega nuestra hoja para poder guiarnos en nuestro dibujo. Con nuestro lápiz vamos a marcar. Listo. Ahora, desdoblamos nuestra hojita y en esta hojita lo que vamos a dibujar es un camino o un mapa. Recordando un poquito la historia del Mago de Oz, después de este ciclón increíble que les cuenta Oliver, Dorothy y su perro Toto llegan en una casita, que es la casa de sus tíos, y caen en el increíble país de Oz. Entonces vamos a dibujar aquí su casita, con su perro Toto. Aquí voy a dibujar unas zapatillas rojas, porque cuando cae la casa de Dorothy, lo que hacen es matar a la reina de los Monkeys, o bueno, quien gobernaba a los Monkeys, y la aplastan con la casa sin querer. Entonces, aquí dibujamos la casita. Ahora vamos a empezar a dibujar el camino en amarillo que los va a llevar a la ciudad de Esmeralda. Y bueno, entonces vamos a dibujar este camino como ustedes quieran dibujarlo. No tiene que ser igualito al mío. Ustedes pueden probar otro tipo de caminos. Y vamos a ir dibujando todo este caminito. Que sea como un tipo... Pueden hacer hasta como un tipo laberinto también. Y... este camino está hecho de ladrillos, que hay un momento en el que en el espantapájaros se tropieza cada rato porque como no tiene cerebro, pues no puede distinguir los ladrillos que están disparejos y se tropieza y cae a cada rato y Dorothy todo el tiempo lo ayuda. Bueno, entonces yo ya hice mi camino. Aquí lo que vamos a dibujar, que es el destino de nuestros personajes, es la ciudad de Esmeralda. Y pueden dibujar como ustedes se lo imaginan también. Recuerden que cuando nosotros leemos, podemos imaginarnos también a los personajes. Cómo es su Dorothy, cómo es su Toto, cómo es su espantapájaros. Bien, entonces yo ya dibujé la ciudad de Esmeralda. Voy a dibujar... todos los... el camino de ladrillos por el que está hecho este recorrido. Y también podemos dibujar algunas otras cosas. Por ejemplo, aquí se me ocurre que podemos dibujar el parque de las amapolas. Podemos dibujar acá
a los a las casitas de los monkeys, que eran azules. De hecho, el color favorito de ellos es el azul, por eso todos se visten del mismo color. Y podemos dibujar, si ustedes leen el libro, todos los lugares a donde Dorothy se encuentra con el espantapájaros, con el hombre de lata, con el león. Y bueno, entonces dibujamos, coloreamos y volvemos. Bien, chicos, entonces yo ya terminé de colorear todo mi caminito. Miren, ¿ya vieron? Y ahora lo que vamos a hacer... ¿recuerdan nuestros rollitos de papel? Lo que vamos a hacer es pegar este mapa a nuestros rollitos de papel. Y volvemos. Aquí nada más vamos a cortar lo que sobra, o lo pueden doblar hacia adentro como ustedes quieran. Y vean, chicos, ya quedó mi caminito. Bien, ahora en nuestro cachito de hoja que nos sobró vamos a dibujar a nuestros personajes. En este caso, en el libro de Lo que leo Santillana, la ilustradora hizo un gran trabajo, Lisbeth, reinterpretando ella sus personajes. Es como yo les decía, ustedes pueden dibujar como ustedes se imaginan la historia cuando la leen. Sin embargo, tenemos muy marcados los personajes reales, o más bien basados en la novela original. Ahora, acá yo ya dibujé en este cachito a mi interpretación de El Espantapájaros, que está aquí, y Dorothy, que trae una pequeña canasta, porque cuando ella sale de la casa de sus tíos se lleva una canasta con provisiones y se lleva a Toto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colorear a estos personajes. Y si ustedes quieren hacer a todos los demás, al hombre de hojalata y a nuestro león, está padre. Y listo, chicos, ya coloreé yo a mis dos personajes. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a recortar por el contorno, bueno, dejando un pequeño espacio en blanco a nuestros personajes. Bien, chicos, ya tenemos aquí nuestro acetato. Lo que podemos hacer es marcar con una regla o hacerlo al tanteo. Solo vamos a necesitar una tira pequeña por este momento, de este tamaño, no sé si se alcanza a ver en la cámara, más o menos de 2 centímetros de ancho. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a medir, que quede aquí, y vamos a pegar con la cinta durex. Bien, amigos, y miren, aquí ya nos quedó este, que se puede mover fácilmente. Ahora con un poco de durex vamos a poner en la parte de atrás durex y vamos a pegar a nuestra Dorothy en este anillo de acetato. Y vamos a hacer lo mismo para nuestro espantapájaros. Le vamos a hacer otro anillito. Aquí ya pegamos a Dorothy. Ahora ya la podemos recorrer. Y vamos a volver a cortar otra tira para el espantapájaros y volvemos. Y listo, miren, ahora ya puede ir avanzando. Mientras nosotros vayamos dando vueltas, podemos ir persiguiendo el camino hacia la ciudad de Esmeralda. Recuerden que queremos ver sus fotos con los comentarios y saber cómo les fue con su caminito que hicieron. Acá va Dorothy con Toto también. Y cómo va siguiendo su caminito. Espero que les haya gustado mucho esta actividad, chicos, tanto como a mí me gustó, que nos puedan mandar sus fotos, como les decía, que puedan leer este increíble libro de Lo que leo Santillana y descubrir esta gran historia si es que no la conocen, seguir todas las actividades de La Filip en su 40ª edición, seguir las presentaciones, charlas y actividades de Lo que leo Santillana en esta Filip. Recuerden también que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube como InbookMX. Suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna charla, lectura,
o taller. Mil gracias por vernos, chicos, y nos leemos pronto. Bye. De febrero de 1982. Sabía que era demasiado bueno para durar. Está de regreso. Lo supe sin mirar siquiera. Escuché su risa haciendo eco por las escaleras y el golpeteo habitual en cada puerta del corredor mientras regresaba a su antigua habitación. Esos sonidos me dejaron helada. Un escalofrío de terror me estremeció en el cuello y recorrió mi espalda, mientras esa conocida sensación me inundaba hasta los huesos. No puedo creerlo. ¿Qué voy a hacer ahora? Mary me lo contó todo. Thornhill siempre fue su hogar, pero desde que ella regresó, las cosas eran sumamente difíciles. Ella siempre con su sonrisa adorable, sus ojos grandes y brillantes, su piel blanca y su cabello rubio, siendo siempre adorada, siempre mirada por los otros, con sus mejillas rosadas. Parecía tan bonita. Siempre todos creyeron que era tan dulce, tierna y alegre. Sin embargo, para ella siempre fue terrible, como un monstruo. No hacía sino torturarla y jugarle bromas extrañas y dolorosas todo el tiempo. Siempre quería torturarla. Cada noche iba a su habitación de madrugada y en su puerta, una y otra vez, sin dejarle dormir. Sin embargo, en el día, sonriente con todas las compañeras, parecía que ella era la que mandaba, la que podía convencer a todas de ser un grupo para convencerlas a todas de hacerle la vida imposible una y otra vez adentro de Thornhill, pero también en la escuela. Me contó cómo muchas veces echaban cosas en su comida. Alguna vez se las arreglaran para que dentro de las jarras todas y cada una de las de la cafetería pusieran sal y el agua estuviera sumamente salada para ella y entonces no quisiera sino vomitar. También en alguna ocasión, ahí, dentro de la despensa, de madrugada, la convencieron e hicieron que ella fuera, todo con trucos de que sería su amiga, de que ya se habían acabado todas aquellas bromas, que querían que también fuera con ellas a la escuela de la mano, que tomara clases con ella y sonrieran todo el tiempo. La convencieron. Cayó, pues lo único que deseaba era tener amigas. Cayó y las acompañó a la despensa aquella noche. Pusieron dos sillas, espalda con espalda, y la convencieron de que trepara en la parte alta para alcanzar el jerez de la nana. Y entonces las jalaron, y cayó entre un montón de vidrios y mermeladas y jaleas, mientras todos los vidrios se encajaban en su cuerpo, la cortaban, y estaba ahí, en la oscuridad, sola, encerrada, puesto que ahí la habían dejado, llena de mermelada, sangre, llanto y orines. Así muchas veces. Bromas pesadas y crueles a Mary. En su cuarto, era en el único lugar donde podía encontrar un poco de paz. Ahí,
rodeada de todas sus marionetas, a las que hacía con tanto cariño, con plastilina y un poco de madera y un poco de tela, todas salidas de las novelas que leía, cada una hecha con tanto amor y a las cuales colocaba como si fueran su familia. Mary siempre se sintió asfixiada en Thornhill y ella hacía que se hiciera un infierno aún más difícil. Ella me contó su historia en su diario, cada una de estas cosas que le sucedieron, cómo encontró su jardín secreto, cómo encontró allá aquella escultura de niña con las manos como si rogara o pidiera algo. Fue ahí donde encontré la llave y después su diario, donde plasmó cada una de las palabras, cada uno de los días que fue torturada por aquella niña y también todo lo que a aquella niña le ocurría. Aquí, entre dibujos, dejó cada una de sus historias, cada una de las veces que se levantó con miedo, cada una de las veces que sintió terror, y cómo cada una de las personas que vivieron con ella le hicieron sufrir, o algunas también le acompañaban. Thornhill siempre fue su casa, y ella lo único que buscaba era tener una amiga. Pero ahora creo que debo de acompañarla. Aquella casa me llama. Quiero ir con Mary. También quiero dejar de estar sola. Tal vez sea hora de alcanzarla. Llegó el momento. Si tú, al igual que yo, quieres acompañar a Mary y conocer sus historias, conocer lo que vivió en esta casa, cómo se volvió valiente, cómo lloró, cómo sufrió, pero también cómo experimentó un montón de cosas mágicas, solo tienes que ir al link de aquí arriba. Y entonces, hacer que este libro llegue hasta tu casa. Recuerda compartir el hashtag Lo que leo en casa. Ella se sentía un poco sola, como tal vez muchos nos sentimos ahora. Pero este libro nos hará compañía y también nos enseñará qué es lo que debemos de hacer cuando esto sucede. Ve allá arriba, deja tu comentario. Hasta pronto. Recuerda, nosotros somos Lo que leo Santillana. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Pero qué descuidado soy! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a este video! ¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! ¡No importa la hora que sea para que vean este video! Porque el día de hoy... ¡Oh, pero qué descortesía! ¡No me he presentado con ustedes! ¡Yo soy el maestro... Sienten. Y he traído para ustedes la filosofía Zen. Así que mi nombre completo sería Sienten Zen. Así que siéntense, acomódense, arrímense, prepárense unas palomitas y disfruten de este video. Llámenle a mamá y a papá o a sus hermanos, porque el día de hoy les voy a contar una fascinante historia de este maravilloso libro que tengo aquí. Un cuento zen para meditar
en shorts. ¡Ay, qué maravilla! Pero no perdamos más el tiempo. Este cuento trae mucha sabiduría. Y este cuento, las historias que vienen aquí, son narradas por Lago Tranquilo. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Lago Tranquilo? Lago Tranquilo es un oso panda. Sí, así como lo escuchan. Es un oso lleno de sabiduría. Y él le narra estos cuentos a tres niños. A Carl, a Abby y a Michael. A cada uno le dejó una historia que les cambió su vida. Así como espero que esta historia les cambie la vida a ustedes. Así que, no perdamos más el tiempo. Comencemos con esta historia que trata de dos monjes. Uno joven y fuerte, y un maestro más anciano. Ellos se encontraban caminando, cuando de pronto se percataron que había una mujer que parecía de la realeza, tal vez una princesa. Así que el joven, al mirarla, decidió seguir de lado. Pero aquella princesa que se encontraba cargada por sus discípulos, uno en cada extremo, comenzó a regañarlos. ¡Por favor, apúrense! ¡Rápido! ¿No ven que todo está mojado? ¡Todo está enlodado! ¡Mis vestidos de seda no se pueden manchar! ¡Así que apúrense, por favor! ¡Ay, qué desgracia! El maestro anciano se percató de esto y amablemente se acercó a la princesa con mucho respeto y le pidió que subiera a su espalda. Con mucho trabajo, aquel maestro comenzó a llevarla hasta el otro lado. El lodo hacía difícil su camino, pero a él no le importó. Y una vez que dejó en un sitio apropiado a la princesa, él le dijo que tuviera un buen día. Pero la princesa fue muy descortés. Simplemente le dio la espalda y sin decir ni una palabra, se fue. Los dos monjes continuaron su camino, pero el joven comenzó a pensar, a filosofar, y la ira se apoderó de él. Y no pudo mantener su boca en silencio. Y comenzó a decir, ¡maestro! ¡Maestro! ¿Cómo se ha atrevido esa mujer a ser tan grosera y tan egoísta con usted? Usted es un anciano. Mínimo le hubiera dado las gracias. El maestro, tranquilo, lo observó y le dijo, hace horas que cargué a la princesa y ya la he dejado. ¿Por qué sigues cargándola tú? Y es una filosofía muy interesante. Hay muchas veces que nos pasan situaciones en la vida que nos hacen enojarnos. Y la seguimos cargando por mucho tiempo. Así que el día de hoy, los invito a todos ustedes, a papis, a mamis, hermanitos y hermanitas, a que dejen atrás todo eso que ya pasó y empiecen a disfrutar estos momentos, que son la alegría. Podemos jugar, nos podemos abrazar, nos podemos decir que nos amamos. Y es una de las historias y de la sabiduría que podemos encontrar en este libro. El cuento Zen para meditar en shorts. Así que no se olviden de ir acá a ese link que está arriba, comprar este maravilloso libro que tiene preciosas ilustraciones y muchas historias más, y al comprarlo, el envío será totalmente gratis. Así que los dejo con esto, el cuento Zen para meditar en shorts. ¡Hasta pronto!